¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Qué bueno! ¡Chócala! ¡Chócala! ¡Ah! ¡Hola, mi pequeña sardillita! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mundo Mágico Belén! ¡Buenos días, Ashley! ¡Aiden! ¡Cassandra! ¡Dominic! ¡Zoe! ¡Luana del Castillo! Tillo, André, Tiago, Fabiano, Gaela, Anja, Luana Mendoza, Sabia, Rumi, Esther, Luz, Tiago, Tumbajulca. ¿Quién más está por ahí? Rumi, Gaela, Luz. Hola, mis pequeñas ardillitas. Muy buenos días. Espero que te hayas levantado con muchas ganas de empezar este día feliz. ¿Triste? ¿Cómo? ¡Feliz! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Con alegría te voy a saludar. ¿Cómo estás? Fuerte, tienes que decir muy. Otra vez. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Con alegría te voy a saludar. ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Antes de empezar con la clase del día de hoy, tenemos que ver qué día es hoy. Si ayer fue día jueves, hoy día, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a dejar la camarita. Hoy día estamos viernes, repito, viernes 15 de mayo del 2020. Y vamos a tocar dos cursos. Ahorita vamos a empezar con lógico matemático. Y después vamos a hacer razonamiento matemático. Y último, vamos a hacer nuestro dibujo y pintura. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar. Primero vamos a hacer unos pequeños movimientos con todo nuestro cuerpo, desde la cabecita hasta nuestros pies, nuestros brazos, nuestro tronco, todo, ¿sí? Así que te invito a ponerte de pie porque vamos a escuchar una canción. Pero esta vez no vamos a cantar, solo vamos a hacer movimientos. Tú me vas a imitar a mí, ¿sí? A ver, empezamos. A la una, a las dos y a las tres. Empezamos. A ver, ¡ay, chicos! ¿Escuchan la música? Movimientos con todo nuestro cuerpo, desde nuestra cabecita, nuestros bracitos, nuestro tronco, nuestras piernas, todo nuestro cuerpo. Hemos escuchado y hemos bailado al compás de la música. ¿Te gustó? ¿Sí? Una forma diferente de saludarnos, ¿verdad, mi pequeña ardillita? Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar nuestra
clase del día de hoy, viernes 15 de mayo de 2020, ¿sí? El día de hoy vamos a tocar dos temas, uno delante, detrás, y otro muchos poco. ¡Uy! ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, primero vamos a trabajar esto que está aquí, ¿ok? A ver, muchos pocos, ¿sí? A ver, repito acá, muchos, fuerte, muchos pocos. Otra vez, muchos pocos. Muy bien, mira, acá yo veo varias imágenes, veo unos zapatitos, veo unos cangrejos, veo unas cucharas. Muy bien, mis pequeñitos, acá hay muchas imágenes, ¿ves? ¿Sí? Pero antes de hacer esta hojita, vamos a trabajar acá abajo. Así que, atento, porque me voy a sentar y te voy a enseñar unas cosas. Mira, acá yo tengo varias cosas. A ver, fuerte, ¿qué son estas? Son pelotas. ¿Qué color es? Eso, amarillo. Tengo unas unos vasitos. Mira, tengo unos, ¿qué son? Unos bajalenguas, palitos, ¿no? Tengo unos círculos, mira. Y tengo unos, ¿qué son estos? CDs que ya no me sirve, ¿sí? Pero voy a trabajar con ellos, ¿ya? Ahora, yo tengo varios materiales acá, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Contamos cuántos materiales tengo? 1. Muy bien. Ahora yo voy a hacer algo. Pero antes de hacer esto, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Tápate. No veas, es un secreto. No veas. Cuando yo cuente tres, recién vas a abrir tus ojitos. Así que ciérralos, ciérralos. Estoy mirando aquí, haciendo trampa. A ver. Cierra, cierra tus ojitos. No abras, no abras, estoy mirando, ¿ah? Ay, mis niñas y mis niños, no abran, ¿ah? Ahora sí, a la cuenta de tres vas a abrir. A la una, a las dos y a las tres. ¡Abre tus ojitos! A ver. He estado mirando quién estaba con su ojo abierto. Yo dije cerrado. A ver. Ay, ahora sí, no, ahora sí abre tus ojitos y presta mucha atención a lo que te voy a decir. Así que miramos acá. ¡Mira! Los CDs. Te voy a preguntar, mi pequeño ardillita. A ver, voy a preguntar a quién. A Dominic y a Ashley. ¿Ya? Dominic y Ashley. A ver, ¿dónde hay muchos CDs? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Sí o no? ¡Fuerte! ¡Muy bien! Acá hay muchos. ¿Y acá qué hay? ¡Pocos! ¡Muy bien! ¡Chócale, chicos! Dominique y Ashley, muy bien. Ahora voy a preguntar a Cassandra y a Aiden. A ver, ¿cuál? Aquí. Cassandra y Aiden, miren acá. Mira, acá hay muchos círculos. Y acá, ¡oh! Te pregunto, ¿dónde hay pocos círculos? ¿Aquí o aquí? Fuerte, ¿aquí hay pocos? Dime, ¿sí o no? No, ¡ay, no! Acá hay muchos, ¿verdad? ¿Dónde hay poco? Fuerte, dime, ¿sí o no? ¡Sí! Mira, acá hay 1, 2 y 3. Tres círculos, pero acá hay más. O sea, hay muchos, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay muchos círculos. ¿Pocos? ¡Muchos! ¡Excelente! Ahora por aquí, ¿a quién voy a preguntar? A ver, ¿dónde estás? Zoe y Luana del Castillo, ¿están? A ver, pregunto, chicas. A ver, ¿a quién más? Zoe, Luana del Castillo y Anja. Ahí está, chicas. Muy bien. A ver, te pregunto acá. Tataratán.
¿Dónde habrá más palitos? A ver, acá. ¿Dónde habrá muchos palitos? ¿Acá o acá? ¿Dónde? ¿Acá hay muchos? Fuerte, ¿sí o no? ¿No? ¿Dónde hay muchos? ¡Sí! Acá hay muchos palitos, ¿verdad? Muy bien, mi chica, chócala. Ahora voy a preguntar a Luana Mendoza, a Sabilla Luz. Acá, miramos los vasitos, princesas. A ver, pregunto. ¿Dónde hay muchos vasos? ¿Cuáles? ¿Dónde hay muchos? ¿En los rojos o en los transparentes? ¿Dónde hay muchos? A ver, fuerte. ¿En los rojitos o en los transparentes? ¿Dónde hay mucho? ¿En el transparente hay muchos? ¡Muy bien! ¿Y dónde hay pocos? ¿En los rojos? ¡Excelente, mi princesa! Ahora voy a preguntar, a ver, ¿a quién? André, a Tiago, a Fabiano y a Tiago Tumbajulca. A ver, ¿dónde? ¡Aquí! ¡En las pelotas! ¡Tatarata! A ver, chicos, mis chicos guapos, a ver, ¿dónde hay muchas pelotas? ¿Dentro del envase o afuera del envase? ¿Dónde hay muchas? ¡Fuerte! ¿Dónde hay muchas? ¿Dentro o afuera? ¡Dentro! ¡Mira muchas pelotas! ¿Y dónde hay pocas, chicos? ¡Afuera! ¡Muy bien! Ahora, a ver, Gaela, Arumi y Esther. Estercita. Pregunto, a ver, ¿qué les pregunto? Acá. Los CDs, otra vez. A ver, chicas. A ver, díganme, Gaela, Arumi y Esther. ¿Dónde hay pocos CDs? ¿Dónde hay pocos? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde? ¿Acá hay pocos? ¿Sí o no? ¿Dónde hay pocos? ¡Ah, muy bien! Mira, solamente hay dos. Uno, dos. Y acá hay muchos, mira. ¡Ay, muy bien, chicos! Estamos trabajando muchos y pocos. Ahora sí me voy a parar porque te voy a enseñar lo que vamos a hacer acá en mi hojita. ¿Sí? Muy bien. Muchos, pocos. ¿Verdad? Muchos, pocos. Vamos a trabajar primero los zapatos, ¿sí? A ver. Solo voy a encerrar donde hay muchos zapatos. ¿Dónde hay muchos zapatos? ¿Aquí hay muchos? Dime, ¿sí o no? Fuerte. ¿Dónde hay muchos? ¿Acá? ¡Sí! Voy a encerrar porque acá hay mucho. Hay muchos zapatos. ¡Uy, muy bien! Ahora acá abajo, los cangrejos. Ahora quiero encerrar donde hay pocos. ¿Dónde hay pocos cangrejos? ¿Acá hay pocos? ¿Sí o no? ¿Dónde hay pocos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Poco! ¡Muy bien! Ahora acá abajo. A ver, acá abajo quiero encerrar también donde hay pocos. ¿Ya? Pocas cucharas. ¿Dónde hay pocas cucharas? ¿Acá hay pocas cucharas? ¡Fuerte! ¿Sí o no? ¿Dónde hay pocos? ¿Acá? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Pocas cucharas! ¡Excelente, chicos! Entonces, chicos, ya sabemos qué significa muchos y pocos. Muy bien. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. A ver, si yo tengo acá las muchas estrellas por todo el cielo y por acá tengo un sol, ¿dónde habrá muchos? ¿Las estrellas o el sol? A ver, piensa. Ay, ya creo que tiene la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde hay muchos? Muchos. ¿Dónde hay? ¿Enlaces? En las estrellas, muy bien. Y sol, solamente hay uno. O sea, es poco, ¿verdad? Muy bien, mis pequeñas ardillitas. Excelente. Ahora vamos a trabajar nuestro segundo tema. Así que no te muevas. Espérame ahí, que ahorita empezamos.
El día de hoy estamos haciendo puros movimientos antes de empezar nuestra clase para que nuestro cuerpecito se suelte y pueda estar muy activo para empezar a trabajar. Muy bien, mi pequeña ardillita. Ahora nos toca nuestro segundo tema del día de hoy. Vamos a trabajar. No te voy a decir lo que vamos a trabajar porque tú lo vas a descubrir solo. A ver, mira acá abajo. Mira quién está ahí. El perro Bobby y el ganchito Claudio. ¿Cómo dice el perro Bobby? ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¿Cómo dice el gallito Claudio? ¡Fuerte! ¡Más! ¡Eso! ¡Muy bien! Te voy a preguntar algo. Vamos a trabajar con el perro Bobby y el gallito Claudio. Te voy a preguntar algo. A ver. El gallito Claudio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está delante de quién está el... ¿Está, hay alguien delante del gallito Claudio? ¿Quién está delante del gallito Claudio? Fuerte. ¿Quién? ¿Él? El perro Bobby. Delante del gallo Claudio está el perro Bobby. Y te pregunto, aquí está el perro Bobby. ¿Quién está detrás del perro Bobby? ¿Quién está detrás? ¿Quién? ¿Él? Es el gallito Claudio. Aquí está el gallito Claudio, pero delante del gallito está el perro Bobby. Aquí está el perro Bobby. Detrás está ¿quién? ¡Tatarata! ¡Uy! ¡El gallito Claudio! Muy bien. Ahora, venimos por aquí. ¡Pum! ¿De qué? ¡Miren! El chanchito Porky. Mira un gordito de Perú. Te pregunto. A ver, ¿qué está delante del chanchito? Delante. Fuerte. ¿Él? Eso, el gorro. El gorro está delante del chanchito. Y detrás del gorro, ¿quién está? Detrás. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Él? ¡El chanchito! ¡Muy bien! Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a trabajar? A ver, dime. ¿Delante y de? ¡Eso! ¡Delante y detrás! Chicos, me voy a levantar porque vamos a trabajar el día de hoy delante y detrás. ¿Sí? A ver, miramos por aquí que te voy a explicar el tema, ¿ok? Delante, a ver, repetimos. Delante, detrás, fuerte. Delante, detrás, muy bien. Ahora sí, vamos a empezar. Mira, aquí está el niño. Este niñito se llama Juancito. Juancito estaba caminando por el parque. Muy feliz, saltaba de un lado a otro. Mira, aquí está. Pero, chicos, detrás de Juancito, detrás, había algo. ¿Qué es lo que está detrás de Juancito? A ver, fuerte. Dime la respuesta. ¿Qué es lo que está detrás de Juancito? ¡Eso! ¿Él? ¡Uy, qué inteligente! Es un aplauso para ti, lo máximo, pequeña ardilla. ¿Quién está detrás? ¿Él? ¡El carro! ¡Muy bien! Ahora voy a mirar a este niñito. Él se llama Pablito. Pablito. Pablito también estaba en el parque y se encontró una pelota gigante. ¡Oh! Chicos, te pregunto. ¿Qué hay delante de Pablito? Delante. ¿Qué es lo que está delante de Pablito? Fuerte. ¿La? ¿La P? ¡La pelota! Muy bien. Delante de Pablito está la pelota. Muy bien. Ahora, arriba. ¡Mira! El mono Pancho se molestó. ¡Uy, el mono Pancho! ¡Mira! El mono Pancho estaba caminando por el parque. Pero detrás de él había alguien que lo estaba siguiendo. ¡Mira! ¿Quién estaba detrás del mono Pancho? ¡Fuerte! ¿Quién estaba escondido detrás del mono Pancho? ¿Él? ¡El gato! ¡Muy bien! Ahora acá atrás, mira. Había un conejito que se quería esconder de las personas y se puso detrás de algo. ¡Uy! Chicos, el conejito está detrás de ¿quién? ¿De él? ¡Del árbol! Mira, delante del conejito, ¿qué hay? ¿Él? El árbol. ¿Y quién está detrás del árbol? ¿Él?
el conejito delante y detrás. Ahora yo te voy a decir algo. A ver. Ya, aquí está mi vaca Lola, chico. Mira cómo hace. Muy bien. Te pregunto. A ver, estoy acá, mira. Mira cómo estoy, ¿ya? ¿Eh? Ahí, mira. Te pregunto. A ver. ¿Quién está delante de Miss Marita? Delante. ¿Quién está delante de Miss Marita? Fuerte. ¿La? Eso, la vaca Lola. ¿Y detrás de la vaca Lola quién está? Fuerte, dilo. ¿Quién está detrás de la vaca Lola? ¿Quién? ¡Eso! Me voy a esconder para que no me vea. Estoy detrás de la vaca Lola, no me vea. ¡Ay, muy bien, chicos! ¡Excelente! Entonces, el día de hoy estamos trabajando delante y detrás. Muy bien. Ahora tú vas a hacer tu tareita, ¿sí? Muy bien. A ver, primero vamos a hacer acá. Vas a hacer la página 38 del libro de lógica matemática. Muchos pocos, lo que hemos hecho acá. Muchos pocos, ¿sí? Colorea de rojo donde hay muchos globos. ¿Quién tendrá muchos globos? ¿Esa niña o esta? Tienes que ver, ¿ah? Y de azul, donde hay pocos. Ya sabes, fácil. Después, la página 37. ¿Sí? Igual. Ah, no, chicos, sí hemos hecho. Vas a hacer la página 38, ¿sí? 38. Después de la 38, vas a hacer 39. Mira. Dice, colorea el frasco que tiene muchos caramelos. ¿Dónde habrá muchos caramelos? ¿Aquí o aquí? Tú lo vas a ver. Colorea de rojo donde hay pocas manzanas. ¡Oh! ¿Dónde hay pocas manzanas? Y de verde donde hay muchas manzanas. Tienes que pensar y hacerlo muy bien, ¿ok? Entonces, 38, 39, 40. Mira, encierra con una línea donde encuentres pocos elementos y colorea donde hay muchos. Acá hay imágenes, ¿verdad? Tienes que mirar, por ejemplo, acá las canastas. Dice, vas a encerrar donde encuentres pocos. ¿Dónde habrá pocos? Aquí o aquí, lo encierra. Y donde hay muchos, lo vas a colorear. Igualito en la parte de abajo, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso vas a hacer. Después, vas a hacer la página 41. De delante y detrás, lo que acabamos de hacer, ¿sí? Mira, vas a hacer lo siguiente, dice, colorea, recorta y pega chanchitos, chicos, vas a, mira que hay un chanchito, tú vas a buscar chanchitos o vas a, y vas a recortarlos, si no lo puedes dibujar, y vas a pegar acá al costado muchos chanchitos, chicos, ¿sí? Ay, ¿muchos chicos? ¿Estás atento? No, ¿verdad? Ya hemos trabajado muchos y pocos. Ahorita estamos trabajando delante y detrás, chicos. Ay, chicos, tienes que hacerme recordar, pues, ¿ya? Muy bien. La página 41, delante, detrás. Colorea. Recorta y pega los chanchitos delante de la chancha. Mira, aquí está la chancha. Vas a dibujar varios chanchitos, pues, está bien. Muchos chanchitos, lo vas a pegar delante de la chanchita. ¿Ya? Que la cubra, sí, pero la chanchita se va a esconder. ¿Ya? Muy bien. Después vas a hacer la página 42. Pinta con color rojo el objeto que está detrás de la pelota. ¿Qué estará detrás de la pelota? Tienes que mirarla. Pinta con color azul el objeto que está delante de la muñeca. Ah, también delante. ¿Qué estará delante de la muñeca? Vas a descubrirlo tú. Después, la última página, la página 43. Observa con atención, colorea de rosado las personas que están delante en cada escena. Acá hay varias escenas, 1, 2, 3. Vas a buscar a las personas que están delante y vas a pintarlo de color rosado. Y de amarillo las están detrás. Uy, tienes que mirar bien así, mirar bien para que puedas descubrir así. Ahora sí, ya sabes lo que vas a trabajar. Vas a trabajar varias páginas de tu libro de lógica matemática. 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de tu libro de lógica matemática. ¿Sí? Muchos pocos, delante, detrás.
Ahora, mis pequeños ardillitas, anda un ratito a descansar, que ahorita vamos a tener nuestro segundo curso el día de hoy, razonamiento matemático. Y más tardecito, nuestro curso de dibujo y pintura. Así que, no te muevas, espérame ahí, ahorita vengo.